nosotros somos el equipo número uno, que se conforma por Iraís Ramírez González, Guadalupe Zúñiga Jaime, Sebastián Contreras Montaño, nuestro asistente de producción, Mario Eric Ortiz Guillén, Perla Díaz, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, y su compañero Valentín Clemente Sánchez, que está detrás de la cámara. Les daremos una pequeña reseña sobre lo que fue la vida de Carlos Marx. Karl Marx, conocido también en castellano como Carlos Marx, de origen judío. En su vasta e influyente obra, incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la ciencia, política, la sociología y la economía. Aunque no limitó su trabajo solamente en el área intelectual, pues además incursionó en el campo del periodismo y de la política, proponiendo en su pensamiento la unión de la teoría y la práctica. Junto a Friedrich Engels, él es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y El Capital. Nacido en una familia de clase media acomodada en Traveris, Reino Unido de Prusia, fue a estudiar en la Universidad de Bonn y en la Universidad Humboldt de Berlín, donde se interesó en las ideas filosóficas de los jóvenes engelianos. En 1836 se comprometió con Jenny Bonn, casándose con ella en el año de 1843. Tras la finalización de sus estudios, escribió para un diario radical, La Gaceta Renana. Comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica para influir en sus ideas sobre el socialismo. Se trasladó a París en el año de 1843 y comenzó a colaborar con otros periódicos radicales, así como una serie de libros, algunos de ellos escritos con Engels. Fue exiliado a Bruselas, en Bélgica, en el año de 1845, donde se convirtió en una figura importante de la Liga de los Comunistas, antes de regresar a la colonia, donde fundó su propio periódico, La Nueva Gaceta. En Londres, la familia se redujo a la pobreza, pero Marx siguió escribiendo y formulando sus teorías sobre la naturaleza de la sociedad y cómo creía como una campaña por el socialismo, y convirtiéndose en una figura destacada de la Primera Internacional. A continuación se les explicará lo que es una de las etapas del marxismo en el siglo XXI. El materialismo histórico. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de luchas de clases. Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, varón y siervo, maestro de gremio y oficial, en una palabra, opresor, han llevado una lucha interrumpida, ya sea secreta, ya sea abierta, y que se acaba siempre o bien en una transformación revolucionaria de toda la sociedad, o bien la ruina común de clases de lucha. El materialismo histórico no es más que la aplicación del materialismo dialéctico para la historia humana. Si no se comprende el materialismo dialéctico, es imposible comprender la teoría marxista. Aunque para desarrolló primero el materialismo histórico y luego se complementó en la dialéctica de Engels. Pues del revés de Marx, sorprendió del idealismo de su predecesor para la dialéctica materialista. El pensamiento no determinaba la realidad, sino al revés. La realidad, el pensamiento, en verdad, más en concreto, mejor dicho, el materialismo dialéctico nos dice que el pensamiento forma parte de la realidad. Que lo inmaterial está enraizado en lo material, que las ideas y las condiciones materiales de existencia son dos aspectos de lo mismo. Están íntimamente relacionadas, aunque en última instancia todo viene determinado por la materia. Sin materia no hay ideas. Y las condiciones materiales de existencia son dos aspectos de lo mismo. Esto todo viene determinado por el material. Sin materia no hay ideas, pero las ideas también influyen en lo material. Aunque cronológicamente hablando, el materialismo histórico procedió del dialéctico, es complemento a aquel hasta convertirse en su base. Por otro lado, tal como afirma Henri Lefebvre en su libro El materialismo dialéctico, aunque Marx no prosiguió nunca su proyecto,
de una exposición de metodología dialéctica, y si bien el empleo nunca las palabras, materialismo dialéctico, para designar la doctrina, los elementos de su pensamiento son incontestablemente lo que expresan. Dialéctico, aunque Marx no prosiguió su proyecto, expresa en estos términos. En el entierro de su compañero de batallas y amigo resume de esta manera la principal aportación de Marx. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, del mismo modo descubrió Marx la ley del desarrollo de la historia humana, el hecho tan sencillo pero encubierto hasta ahora, bajo una proliferación de ideologías, de que los hombres deben, ante todo, comer, beber, tener un techo y vestimenta, antes de practicar la política, ciencia, el arte, la religión, etc. Que por tanto la producción de los medios materiales inmediatos para la subsistencia y de ello el grado de desarrollo económico alcanzado en caso por un pueblo o un determinado periodo constituye la base a partir de la cual se desarrolló la institución, el arte o incluso las representaciones religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben por tanto explicarse y no al revés como hasta entonces se había venido haciendo. Marx nos describe con los principales postulados del materialismo histórico. 1. Para que haya historia, los hombres y mujeres deben transformar la naturaleza en medio de su supervivencia. 2. La económica o modo de producción define los límites de variación de la superestructura. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. 3. Un modo de producción de desarrollo a través de la interacción de las fuerzas productivas, como producimos los medios de existencia y las relaciones de producción, como se apropia y distribuye el producto del trabajo. 4. La lucha de clases en el motor de la transición de un modo de producción a otro. 5. Una transición exitosa solo puede darse cuando se cumplen las condiciones materiales. Ningún orden social parece jamás antes que un desarrollo de todas las fuerzas productivas que caben en él. 6. La historia es progresiva a la medida en que acompaña la expansión de las fuerzas productivas a grandes rasgos, el modo de producción asiático o antiguo. 7. El comunismo marca el fin de los organismos sociales y el comienzo de la emancipación de los individuos. Nos hacemos ya la historia empujados desde atrás, sino consciente y colectivamente. Les presentaremos las grandes concepciones del mundo en que se postulan actualmente el materialismo histórico. La concepción cristiana, formulada con gran rigor y claridad por los grandes teóricos católicos, reducida a lo esencial, se define por la afirmación de una jerarquía estática de seres, actos, valores, formas y personas. En la cima de la jerarquía se halla el ser supremo, el puro espíritu, Señor Dios. Esta doctrina, que trata en efecto de dar una visión en conjunto del universo, fue formulada con máxima amplitud. Los siglos posteriores agregaron poco a la obra de Santo Tomás, por razones históricas que requerían un estudio esencial. La teoría de la jerarquía se adecuaba particularmente a la Edad Media, no porque la jerarquía estática de personas haya desaparecido desde entonces, sino porque era más visible, más oficial que posteriormente. Esta es la concepción medieval del mundo. Esta es la concepción medieval del mundo, cuya validez se postula aún en nuestros días. Viene a continuación la concepción individualista del mundo. Aparece en Montaigne a fines de la Edad Media, en el siglo XVI. Durante cerca de 4 siglos hasta nuestros días, muchos pensadores han formulado o reafirmado esta concepción con numerosos matices. No agregaron nada a sus rasgos fundamentales. El individuo y no a la jerarquía aparecen como la realidad esencial. Poseería la razón en sí mismo, en su propia interioridad. Entre esos dos aspectos del ser humano, lo individual y lo universal, es decir, la razón, existiría una unidad, una armonía espontánea, lo mismo que entre el interés individual y el interés general, el de todos los individuos, entre los derechos y los deberes, entre la naturaleza y el hombre. El individualismo trató de sustituir la teoría pesimista de la jerarquía. Inmutable es el fundamento y cuya justificación se halla en un más allá durante espiritual, por una teoría optimista de la armonía natural de los hombres y las funciones humanas.
Históricamente, esta concepción del mundo corresponde al liberalismo, al crecimiento del tercer estado, a la burguesía de la Belle Époque. Es esencialmente la concepción burguesa del mundo, aunque la burguesía declinante la abandone actualmente y se vuelva hacia una concepción pesimista y autoritaria y por lo tanto jerárquica del mundo. Además, el marxismo rechaza deliberadamente la subordinación definitiva, inmóvil e inmutable de los elementos del hombre y de la sociedad entre sí, pero no por eso admite la hipótesis de una armonía espontánea. Comprueba, en efecto, la existencia en contradicciones en el hombre y la sociedad humana. Así, el interés frecuencia al interés común, las pasiones de los individuos y más todavía de ciertos grupos o clases, y por lo tanto sus intereses no concuerdan espontáneamente. Con razón, el conocimiento y la ciencia. Para expresarlo con mayor generalidad, no existe armonía en grandes individuales. El hombre lucha contra la naturaleza, no debe permanecer pasivamente a su nivel, contemplarla o sumergirse románticamente en ella. Por el contrario, vencerla, dominarla mediante el trabajo, la técnica, el conocimiento científico, y es de este modo como llega a ser él mismo. Quien dice contradicción, dice también problema por resolver, dificultades, obstáculos, por lo tanto, lucha y acción, pero también posibilidad de victoria, de paso adelante, de progreso. En consecuencia, el marxismo escapa tanto al pesimismo definitivo como al optimismo fácil. Buenas tardes, estamos aquí con el compañero Mario, es un marxista. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien. Te haremos una breve pregunta acerca de la ideología sobre Karl Marx y los conocimientos que se tienen acerca de los ingleses. Mira, la primera pregunta podría ser, ¿sabes realmente quién fue Karl Marx? Sí, claro que sí. Karl Marx fue un pensador socialista, activista, revolucionario de origen alemán. Una pregunta, ¿sabes cuál fue el manifiesto que pusieron él y su compañero Engels? Claro que sí, el manifiesto comunista fue el que hicieron. Okay. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Valentín Clemente Sánchez. Gracias antes que nada por haber visto el video que realicé junto con mis compañeros del equipo número uno. Me tocó redactar o más bien explicar o dar una ligera conclusión sobre lo que fue el marxismo, esta corriente filosófica política del señor Carlos Marx. Y nada más, pues me gustaría decirles que es un conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas, como lo dije hace un rato. Todo esto nace por la obra del señor Carlos Marx, pero vienen unidas al activismo obrero. Y posteriormente han sido desarrollados por muchísimos autores. El marxismo es la doctrina o cuerpo ideológico, que corona de la genial coherencia de las tres ideologías más avanzadas. Engels llamó al marxismo o comunismo socialismo científico. ¿Esto para qué? Pues para diferenciarlo de los socialismos moderados. También Marx dice que no se puede... Bueno, Marx, me gustaría decirles también que no se puede hacer una lista específica de las conclusiones de Marx, debido a que pues él trabajó toda una vida completa al estudio y a la observación de la...
Bien, les decía, Marx, Carlos Marx, criticó a todos los críticos anteriores a él, que se habían limitado a interpretar el mundo cuando en realidad lo que se tenía que hacer era cambiarlo, ¿no? Todos los comunistas, me cuento dentro de ellos, tenemos claro que no basta con hacernos preguntas sobre la realidad para comprenderla, debemos transformarla. Es vital que la clase obrera, como nosotros, que somos trabajadores, y en especial la juventud, transmitirlo a la juventud, al estudiante, a todos los trabajadores, compañeros, mantengamos una actitud de lucha con espíritu internacionalista, además de la función política necesaria para realizar una crítica fundamentada en el sistema capitalista. Otra cosa en la que me gustaría hacer hincapié a ustedes, compañeros, como sabemos bien, Marx murió en plena actividad, obviamente esto no le dio tiempo de escribir todo lo que tenía en su mente, todo lo que había estudiado. Todo esto quiere decir que debemos tener en cuenta a todos los demás autores que han contribuido al marxismo, y no precisamente con su nombre, sino con sus libros, sus frases, ¿no? Tenemos a Engels, tenemos a Lenin, tenemos a Trotsky, tenemos a Bujarín, Rosa Luxemburgo, tenemos a comandante Marcos, tenemos a Antonio Gramsci, a Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, a Harnecker y a miles más, obviamente. Además de que este debe de estar permanente vivo, estoy hablando de Carlos Marx. No debe de aceptarse como dogma inflexible, sino que debe de usarse para analizar la realidad cambiante, esta tan constante que estamos viendo día a día. Suena un poco complicado hablar del marxismo, pero hay una frase bien importante que leí hace algún tiempo, es que el marxismo no es un deporte para espectadores. Debemos verificar con nuestros razonamientos las afirmaciones que contiene o que conlleva esto. Nuestra labor es aprenderlo para luego desarrollarlo. A continuación les daré una pequeña reseña. Es que yo. Como los. ¿Se apagó? Sí. Franco alemán. A continuación vamos a hablar sobre Karl Marx. Ya me enredé otra vez. A continuación les presentaremos las grandes concepciones del mundo en el que se postulan actualmente el materialismo. Que me equivoqué. El hombre lucha contra la naturaleza, no debe permanecer pasivamente a su nivel, contemplarla o sumergirse románticamente en ella. En Londres la familia se redujo a la pobreza, pero Marx siguió escribiendo y formulando sus teorías sobre la naturaleza de la sociedad y cómo creía que podría mejorarse. Donde comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica para influir en sus ideas sobre el socialismo. Se trasladó a París en el año de 1843 y comenzó a colaborar con otros periódicos radicales como los Anales.